buenas a todos otra vez desde nuestro hotel de Jeddah, Arabia Saudita, un país que ya nos sorprendió el año pasado y que nos va a volver a sorprender seguro este año con toda la que está cayendo también. Pues estar aquí ya ha sido un logro. Un saludo muy fuerte, sobre todo para nuestro piloto, que yo le llamo nuestro piloto David Chávez, que por problemas logísticos al final ha sido imposible que esté aquí acompañándonos. Tenemos que estar 48 horas aquí de cuarentena en el hotel. Y un saludo muy grande pues, a todos los aficionados de motos, sobre todo de las motos, que es lo que más nos gusta a nosotros, respetando también el resto de categorías. Pero las motos tienen algo especial, son diferentes. Y dentro de las motos hay distintas categorías que os las voy a contar. Os voy a contar todo en unos días, os voy a contar la verdad. Las categorías profesionales, de no profesionales, producción, superproducción, maratón, Mayes Moto, que ahora se le llama original, y las cosas buenas y malas que hay de unas y otras categorías. No os vamos a callar nada, y sobre todo el lado humano. Pero sobre todo, a mí me gustó mucho cuando recibí este año una llamada de un buen tío que nos conocemos hace tiempo y me dijo si le podíamos ayudar en un tema logístico para llegar aquí. Y por supuesto que sí, a Eladio y a cualquier buen aficionado de las motos que él lleva currando un montón de tiempo, un deportista de los duros, de Andalucía, de Almuñeca, ¿verdad? De Almuñeca, que trabaja en la construcción, ¿no? Creo que me has contado. En una empresa de materiales de construcción. Material de construcción. O sea, que trabaja. Trabaja quiere decir que trabaja, que no vive de esto, de las motos. No. Afortunadamente, porque igual no sabemos si es mejor o peor. No lo sabemos, ni lo sabremos. Pero bueno, cuéntanos un poco, Eladio Carbonell Méndez. Exacto. Yayo. ¿Esto de Yayo por qué va, macho? Bueno, lo de Yayo es porque mis hermanos cuando eran pequeños no sabían decir mi nombre y me decían Yayo y ya cariñosamente me quedé con eso y al final me gusta casi más que mi nombre. ¿Te gusta más que te llamen Yayo? Más. En tu ambiente familiar, en tu pueblo, tus amigos, sí, yo siempre te he conocido como Yayo. Yayo. Y está Yayo y tal, en las carreras que te he visto, sí. Y que hemos coincidido, que hemos tenido la suerte de coincidir y que sean muchas más. Esperemos. Y muchas gracias, de verdad, pues, por confiar en nosotros, aún sabiendo que tu categoría es distinta y no vas a necesitar un soporte mecánico, un soporte de otras cosas. Sobre todo no hemos venido solos, nos has acompañado aquí también y tu carrera va a empezar enseguida también. Tu carrera es la de original, ¿no? Sí. Y es lo que vas a hacer. Es lo que vamos a hacer. Te vas a hacer la moto, te vas a hacer la mecánica y vas a estar 12 días peleando contra los elementos, ¿no? Sudando. ¿Qué pensabas tú hace años? Bueno, yo siempre me ha gustado esta carrera, siempre tenía el interés por verla, por seguirla a diario. Y realmente en 2006 conocí a Miguel Puerta, ya fue la primera persona que había corrido un Dakar que conocí, es lo que más me activó un poco, encendió la mecha para poder dar el petardazo ya. Y ya este año por fin, bueno, hace un año ya me centré en esto y digo ya no lo dejo pasar más porque llega una edad que cada vez cuesta más. Y más en la categoría que yo quería ir, que era en esta sin asistencia. ¿Qué años tienes? 42. ¿40 y? Dos. Dos, eres un chaval, un crío, ¿no? Ya, pero... Es que estamos gente mayor todavía por aquí, haciendo lo que podemos. Claro. Bastante mayor. Y que dure. Yo creo que es por el tipo de deporte también, que es más de resistencia, consistencia, que velocidad, ¿no? Exacto. ¿Tú eres un piloto rápido? ¿Te consideras un piloto rápido? No me considero rápido, me considero más... ¿Resistente? Sí. Más resistente, más me preocupo por reparar todo al que vaya al detalle, no me gusta ningún ruido raro, nada, voy poco a poco. Porque tú haces deporte a más de resistencia, ¿no? Actualmente. Sí, a mí me gusta mucho el triatlón, hago triatlones de larga distancia y creo que me va a ayudar bastante tanto física como psicológicamente para cuando lleguen los días duros. La moto no es nueva, ¿no? El motor es nuevo. El kit que llevo es el que llevaba Rosa Romero en el último rally. Lo conozco bastante bien, he estado 2 años con todo ese kit y ahora llevo un chasis nuevo, un motor nuevo, pero todo el exterior es de Rosa. ¿Tienes confianza en la montura? ¿La conoces bien? Yo tengo bastante confianza en ella. He hecho algún rally ya con el otro motor, pero me da bastante confianza. O sea, compraste una moto, ¿no? Con un kit, que es con el que he corrido Rosa. Exacto. Lo que has hecho es cambiarle el motor, ¿no? Exactamente. Y a por ello entonces. A por ello.
sea, realmente en las motos, ¿cuánto llevas? ¿Llevas toda la vida? ¿Has sido...? Bueno, yo llevo desde que tengo 18 años, un poco tardía, aunque antes empecé con los Vespinos, con lo lógico, pero en el mundo del campo con 18 años cuando realmente empecé. Y empecé a engancharme cada vez más, empecé a correr en enduro, después me pasé a los rally porque me atraía un montón y poco a poco aquí estamos. ¿Estás casado, no? Estoy casado, tengo dos niños. ¿Pequeños? Niño. Bueno, un niño y una niña, de 10 y 7 años. Con el barbijo que llaman por ahí es complicado entenderse también. Sí. Yo me lo he tenido que quitar porque si no, no nos oís, él lleva el micro y con los medios que tenemos un micro, no damos para más. Pero, joder, de verdad, que te tengo, no envidia, yo te voy a ser sincero. Yo corrí en 2015 y no pude acabar en MySpace. Y es la única carrera en mi vida que yo me retiro. Lo pasé tan mal que a un amigo mío, tú sabes lo que pienso además, y no es un tema comercial, es un tema de verdad. Lo pasé tan mal y he tenido amigos que lo han pasado tan mal en esa categoría que yo a un amigo mío, un hijo mío, yo no dejaría correr en original, te lo digo como lo siento. Me está asustando más de lo que estoy. No es por asustarte, yo sé que tú eres un tío duro, que estás súper preparado, pero es una categoría que no te falta tiempo, aunque los tiempos han cambiado y los medios también han cambiado. La organización tiene por lo menos algo de infraestructura para dejaros, pero al final tienes que estar tú con tu moto y es una carrera de 24 horas. Claro, pero bueno, a mí realmente me atraía esta categoría. La otra me gusta verlo porque es muy espectacular, pero la fuerza del rally es esta categoría, la que nos ayudamos entre pilotos solamente y no recibimos ayuda externa. ¿Cómo haces el reglamento? Porque antes no, muy poca gente lo conocía. Hay un reglamento específico de MySmoto que desde hace 2 años está publicando el original, porque lo que hacíamos antes es llamarnos unos a otros para conocer el reglamento, porque no estaba publicado. Y lo que ahora llaman original, que a mí no me gusta, te repito, que para mí son los Mayes. Teníamos buena amistad con el malogrado Eric Palante, era un Mayes de verdad, una Honda, bueno, coincidimos en 2010, coincidí con él cuando él rompía el escape, se lo echaba encima, llevaba una mochila, siempre es muy típico los Mayes asimilarlos a la mochila, que este año no vais a poder llevarla, por cierto, porque con el airbag no se puede llevar una mochila. ¿Cómo vais a hacer los Mayes? ¿Dónde vas a llevar todo lo que tienes que llevar o no vas a llevar tanta cosa? Hombre, llevar tenemos que llevar. Yo en la moto he acoplado todas las herramientas lo mejor que he podido y algún recambio o algo tengo que llevar aquí en la chaqueta, igual que la mochila de hidratación y todo va a ir en esta chaqueta, que tiene un montón de bolsillos y con eso espero que tenga espacio suficiente. Se ha tenido que cambiar la chaqueta. Se ha cambiado también. La chaqueta también para el nuevo airbag, que luego enseñaremos también cómo funciona, no sé si gastaremos uno de los cartuchos, no creo. Pero bueno, es una normativa que yo creo que va en la seguridad. Al final, cuando hay una novedad, todo el mundo protesta. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que puede ser buena cosa la inclusión de un elemento de seguridad como es un airbag? Hombre, yo creo que puede ser bueno. El problema es que ninguno o casi ninguno de los pilotos lo hemos probado. Entonces, la inseguridad a cómo va a funcionar la tenemos todos. Entonces, ese es el problema que le veo, que tenían que haber tenido más tiempo o haberlo preparado con más tiempo y habernoslo enviado para probarlo. Realmente entrenando. El invento viene ya de la velocidad, ya se ha probado. Otra cosa que es claro, diferente, ¿verdad? Claro. A mí me pueden decir que funciona muy bien, pero yo me hubiera gustado probarlo yo realmente entrenando, a ver si es cómodo, si no es cómodo. De todas maneras, sí que se ha portado bien UFO, ¿verdad? Se ha portado muy bien con nosotros, porque la cosa empezó porque había distintas marcas, ¿verdad? Había poca información y bueno, nos presentamos en Rally Andalucía con Alessandre. Alessandre habló con un chico este francés. Alessandre, por favor, ¿cómo se llamaba el chico este de UFO de Francia? Sylvain. Y él, la verdad, que se ha involucrado bastante. Le hablamos del equipo, que con los pilotos también como tú, y al final, bueno, pues se han portado bien, creo que con todo el elenco de pilotos de moto. Pues sí, la verdad es que sí, que hemos tenido suerte porque ya asumimos muchos gastos y este era uno más y al final pues nos lo han prestado y sí, es una ayuda, se agradece. Yo creo que sí. Sí. ¿Alguien más que te ayude? Porque cascos también te han... Porque toda la afición decimos, joder, mira qué casco, la gente ahora está presentando su casco. ¿A ti te han regalado un casco? No. Yo he tenido suerte que me ayudan algunos compañeros y la verdad que se han portado bastante bien conmigo. Tú lo que has hecho, lo que la mayoría, ahorrar de verdad, trabajar duro, no dejar a tu familia, lógicamente. Exacto. Por una ilusión, vienes con los medios que puedes, que es lo que te honra. Yo venía y con el... Eso es con lo que vas a hacerlo y disfrutar, ¿no? Venía con el presupuesto más ajustado, gracias a los patrocinadores.
tengo un poquito más de ayuda y me viene bien, y sobre todo gracias a la familia por aguantar todo el año que llevamos, que esto no es una carrera de dos semanas, esto es una carrera de un año entero. Eso es lo que la gente no ve, el Dakar. Claro. La gente piensa que el Dakar es duro, que es caro, que está, sí, pero es que no, lo que no se ve es lo que hemos hablado con Alexander antes, es todo el año de atrás. Claro. Todo el año de atrás. No has dejado tu vida, no has dejado tu trabajo. Claro, nosotros estamos también con la situación de las empresas. Nosotros trabajamos, con lo cual tenemos un horario fijo y luego pues tenemos familia, tenemos que atenderla también. Entonces, yo le doy las gracias a mi mujer por haberme aguantado, porque la verdad es que el año ha sido complicado. Sí. El objetivo de Atroí, eso es lo que me gustó mucho, ganar el Dakar. Eso es lo que nos gustaría a todos. Pero bueno, siendo realistas, yo gano si termino. Si termino, gano. Y si no, también. Estás equivocado. Le gano al rally. Ahí también estás igual. Bueno, sí, estando aquí ya es una victoria, si pero. Si no terminas también. Pero para, los que hemos estado acá. Para completarlo sería ganarle a la prueba, que sería terminar y tener el recuerdo de la medalla. Ganar a cualquier precio no merece la pena. Eso. No, ganar no, lo tengo claro, eso no. Que estés aquí y has ganado, y cada etapa, si lo haces con ilusión y con fuerza que lo vas a hacer, lo que pase ya se verá. Eso espero yo, igual que mi compañero, es tener una sonrisa, por muy cansado que esté, por muy reventado que esté, ser feliz de lo que estoy haciendo, porque realmente es mi sueño. El Dakar lo comparas un poco como la vida normal, tu trabajo, tu familia. Es fuerte, al final muchas veces llegas a los sitios cuando te esfuerzas. Bueno, yo no he empezado a correr todavía, pero viendo el año que hemos pasado, que ha sido duro, nada más que para preparar las cosas administrativas, los papeles, que son muchos, los documentos que te piden, los cursos que tienes que hacer, y vas siempre con el miedo a que te falte algo y llegues aquí, te falte algo y no puedas correr, pues yo creo que es más duro que la vida normal. Ya estamos aquí. Exactamente. Vamos a ver el segundo PCR, ¿no?, que nos toca ahora mañana. Mañana. Ya hemos recibido un mail de la organización, ¿no?, que nos dice que nos han dado ahora para mañana. A las 6:30. ¿Qué opinas de la organización de esta carrera en relación? No vamos a dar nombres, pero tú has corrido ya más. ¿Eh? La gente habla de que, el Dakar, hay odios y hay joder, de verdad, de momento, no, has vivido. De momento. Con respecto a la. Otros sitios que tú ya tienes experiencia de carreras. Uh-huh. ¿Qué opinas de la organización? De momento lo que veo es que dan pasos muy seguros de todo lo que tenemos que hacer y luego solucionan problemas, porque nosotros contratamos con ellos el viaje y no hemos tenido problema, pero los que lo han contratado de fuera y se han quedado sin vuelo, le han buscado un vuelo, se mueven mucho para que todo, dentro de lo posible, todos los pilotos puedan estar en la salida. Y con lo del COVID también, nos han mandado un protocolo específico y todo, y todo de momento genial. Ya en el Merzuga Rally, que lo corrí contigo, ahí sí vi a la hora de las verificaciones y de todo, que es muy ordenado, muy estricto todo, y así es como funcionan las cosas realmente. En los eventos deportivos que tú has participado, tú sabes, ves cómo la gente también organiza, ¿no? El nivel de la carrera también va mucho en el nivel de sus organizadores. Y estos son los mejores. Aquí hay mucha diferencia. Pues no sé, por cierto, hoy es el cumpleaños de Roberto Valenzuela Muñoz. Sí. Roberto. Amigo y vecino de allí, de pueblo. Seguro que está con una envidia. Vaya. Roberto, no me digas que no, Roberto, que la tengo con él. Bueno, yo tengo a todos los amigos y compañeros andaluces, como soy el único andaluz, los tengo a todos con los dientes largos de estar aquí. ¿Eres el único piloto andaluz este año aquí? Sí. Y eres el campeón de tu casa, sobre todo de tu pueblo. A todos los llevo en la mochila, vienen conmigo. Vamos a ver, ya, te repito lo mismo que Alexander, que no tengas suerte, o sea, que estar aquí ya es por un trabajo y que el trabajo te lleva al objetivo que tú quieras, pero sobre todo etapa a etapa disfrutarla, que te veamos día a día. Con esa sonrisa que tiene, muchacho. Eso, yo agradezco al Club Aventura Touareg, a ti sobre todo, que yo desde el principio tenía claro que si venía la ayuda que necesitara iba a ser contigo, porque somos amigos, nos conocemos ya de hace tiempo y no tenía ninguna duda sobre eso. Pues que lo pases muy bien, de verdad, que te lo has currado, muchacho, y todo el mundo que se le ocurre como tú y se lo trabaje tiene derecho a estar aquí. Mi madre me enseñó que los atajos no eran buenos. Muchas gracias. Y tú eres una de las personas como nosotros que no te gusta abordar, te gusta ir de frente, y así es como se da un piloto de rally, así es como debe actuar. Muchas gracias. Y de verdad, ojalá consigas acabar, pero si no acabarías, para mí,
Bueno, lo claro es que si me acabo me quedo con el equipo echando una mano a lo que haga falta. Por supuesto, sabes que tienes hueco donde sea. Muy bien. Muchas gracias, Lali. Gracias. Vale, gracias.